Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo mapa del creativo de Fortnite. Vamos a irnos a la pestaña código de isla y vamos a introducir el código que veis en pantalla. Aquí fijaros siempre que esté la experiencia del mapa activa, que no esté parcheada. Así que vamos a darle a jugar. Y aquí, como siempre, ponemos partida privada para que no se nos una ningún otro jugador para molestar. Le damos a jugar. Una vez aquí en el mapa, vamos a irnos directamente a la zona de espera para que pasen 15 minutos. Así que nos vamos a la zona de dance, de baile, y aquí en este cartel que está al frente de donde salimos, aquel no, sino el de la otra punta, vamos a hacer aquí un gesto. Y aquí nos saldrá un botón para que nos lleve a la zona del contador de 10 minutos. Así que lo esperamos. Vale, y una vez llegado a cero el contador, vamos a colocar el código 5. ...7... 6. Ahora le damos aquí a confirmar. Vale. Cogemos el francotirador. Le damos a Start, AFK. Y nos va a ir dando experiencia inactiva. Y ahora vamos a eliminar a este enemigo. Y nos empezará a dar experiencia. Vale. Para el siguiente botón, que estos solo hay dos botones, vamos a irnos a esta sala. Y esperáis otros 5 minutos, que en total serían 15, para que se nos abra esta zona, que ahí hay más botones AFK. Vale, una vez acabado el tiempo de espera, que en total han sido 15 minutos, 10 en la otra parte y 5 en esta, 15, vamos a presionar los botones. Aquí, 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 aquí. Y estos serían todos los botones. El mapa sigue dando mucha, bastante experiencia, está dando cada vez 1000. Y aquí esta zona nos llevará para dejar el personaje quieto. Y espero que os haya gustado, sé que no ha dado mucha experiencia este mapa. Pero si lo dejáis 10 minutos en la primera parte y 5 en la otra, 100.000 de experiencia por 15 minutos está realmente bastante bien. Nos vemos en el siguiente mapa.